Esto es su breviario de noticias. Aquí tenemos a la tropa. Aquí tenemos a la tropa. Es ahora, es nunca, pueblo. Es ahora. Es hoy, señores. Es hoy. Pueblo, salgan, apóyennos. Ustedes querían que la Fuerza Armada sea a la calle, que prendiéramos la mecha. Aquí la estamos prendiendo. Necesitamos el apoyo de ustedes. Estamos trabajando muy fuerte para establecer un modelo de seguridad donde va a haber un mando coordinado. Ya la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la creación de la Guardia Nacional. Como todos sabemos, todas las Fuerzas Armadas en nuestro país, por instrucciones del Presidente de la República, van a colaborar estrechamente. Y aquí estamos buscando que haya una policía estatal, que la Policía Morelos esté en perfecta coordinación con las fuerzas federales. Y mi perdón, yo olvido, castigo a los asesinos. Mi perdón, yo olvido, castigo a los asesinos. Que ustedes no toman las decisiones y se han visto forzados a dar la cara en una situación realmente desventajosa y desagradable para ustedes. Sé que les duele el corazón y tienen que salir a dar la cara.